Vamos afinando ya las cuerdas vocales, la garganta, lubricada con agua, y por aquí empezamos ya con nuestros amigos, nuestros foristas, que participan siempre acá con nosotros, nuestras convocatorias a través de las redes sociales, aquí en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Usted sabe, Facebook Live, acá estamos con ustedes. Bueno, mis amigos, comenzamos acá ya oficialmente un viernes más con ustedes en nuestro programa La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, primero de marzo del año 2024, ya estamos en el tercer mes del año, y el año 2024 cogiendo velocidad, y con esa velocidad en que el tiempo pues no frena por absolutamente nada ni nadie, pues también los acontecimientos mundiales que aquí ahora pues acontecen todos los días y que van escribiendo la historia de la humanidad, como tantísimas veces aquí hemos mencionado. Gracias a todos ustedes por estar conmigo una vez más aquí en La Otra Realidad. Recuerde que esto es una aventura a través de la conciencia humana, este es un programa de corte ecléptico, y aquí tu amigo Andrew Álvarez hace lo que puede con lo que tiene, y ustedes, como siempre, pues agradecidos de ese esfuerzo por conectarse con nosotros y tratarnos de entender, escuchar y compartir el contenido que con ustedes compartimos, no solamente acá los viernes en La Otra Realidad, también los lunes a las 3:30 desde Vaca Brava, donde transmitimos La Última Frontera, que es obviamente otro tipo de temas, el desarrollo de asuntos algo diferente a lo que hacemos acá. Y luego siempre estamos también los miércoles con Pensando en Voz Alta, allá mi catarsis mental y las cosas que me vienen en ese momento de acuerdo al ámbito local e internacional. Gracias, un abrazo a todos ustedes por estar aquí con nosotros una vez más. Adelanto, en la noche de hoy no podremos o no tendremos lamentablemente la participación del ingeniero Orlando Pla. Está algo afectado de salud, se está recuperando precisamente, ¿no? Y pues no puede hablar, hoy está, como dicen, desconectado, así que no lo tendremos con nosotros. Eso está fuera de mi alcance, inclusive de Orlando, por su condición de salud en estos momentos, pero le deseamos una rápida recuperación, y ya sabemos que la próxima semana estará con nosotros, como siempre, con todo el interés y la energía y todo ese conocimiento y experiencia que Orlando siempre nos comparte a través acá de La Otra Realidad. Hoy tendremos los dos segmentos concentrados en una serie de asuntos de la más de interesante, como siempre, para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Bueno, vamos a comenzar directamente con la invitación que le hacemos a todos ustedes de lo que tenemos este próximo sábado 9, es decir, la próxima semana. Sábado 9 a las 8 de la noche estaremos en el Hotel Alof Ponce, donde está el Hard Rock Café. Allá estaremos el próximo sábado 9 de marzo a las 8:30 o a las 8 de la noche, aunque siempre empezamos un poquitito más tarde por aquello que la gente llegue, ya usted sabe cómo es esto, pero bueno, vamos a estar allá a las 8 de la noche con toda la gente buena que se dé cita en nuestro conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra. Esta puesta en escena es sumamente interesante, y sobre todo porque abarca lo que está ocurriendo en todas partes del planeta que puede ser señalado como conflictos de peligro y la lucha por control de digamos nosotros, recursos naturales, por el control del tráfico. Y cuando digo el tráfico, pues esto va desde el mar meridional de China, el cruce allá o el trance que hay por la lucha de Taiwán y el cruce naval en la región, y sobre todo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, entre tantos temas más de lo que está aconteciendo. Allí hacemos, ¿no?, una interesante discusión, es una interesante posición, ¿no?, de todo lo que está pasando aquí ahora. En pocas palabras, un compendio de las noticias, y no solo de las noticias, sino de las proyecciones de lo que está por ocurrir, y cómo una guerra lleva otra, y cómo esto sigue, ¿no?, evolucionando en diferentes escenarios. Y de eso se trata El Mundo en Guerra, donde nos postula, obviamente, esta presentación nuestra, la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, las implicaciones que todo esto tiene, y el porqué del porqué muchas de estas situaciones no se han resuelto hasta este momento, y la gran inactividad que tienen las Naciones Unidas en estos conflictos. Así que este conversatorio, El Mundo en Guerra, lo presentamos hace unas semanas atrás allá en Isabela, lleno total. Lo presentamos el pasado año, terminando el mes de diciembre, de noviembre a diciembre, allá en Café Sí o Sí, en el área metropolitana. Y ahora vamos en Ponce, en la última presentación que vamos a dar
de este conversatorio. Ya vendremos con otra cosa diferente más adelante. Estamos trabajando ahora, pero como siempre, poniendo al día todo lo que tiene que ver con información directa de los conflictos a nivel global. No es fácil, y la gente más vale que sepa de qué se trata todo esto y que no lo coja por sorpresa lo que continuamente no está ocurriendo, y sobre todo la finalidad de todas estas guerras y de todos estos encuentros armados, qué es lo que se busca, qué es lo que hay, el porqué del porqué y quiénes, como siempre, detrás de los grandes intereses que quieren, ¿no?, destapar lamentablemente, ¿no?, esta locura a nivel mundial. Dicho todo eso, recuerden que es el próximo sábado 9, allá en Alof Ponce, donde está el Hard Rock Café, allí está el hotel más moderno del área sur, a las 8 de la noche, nuestro conversatorio El Mundo en Guerra. Teléfono contacto 787-579-8600. 579-8600. Se comunica directamente con nuestra producción y separa su espacio. Ya me han dicho que la cosa, como siempre, va rapidísima, y el que no esté a tiempo, pues sayonara, no es fácil. 579-8600, puede enviar mensaje de texto o llamar en horas laborables, lo van a atender. Tranquilo, que siempre van a estar atentos a usted. Dicho todo eso, pues vamos a las cosas que nos traen esta noche acá, al análisis que voy a presentar para todos ustedes. Bueno, aquí en La Otra Realidad hay que comenzar con un tema que es recurrente a través del tiempo, porque es algo que no se ha solucionado, que es el hambre, ¿no? El hambre a nivel mundial, el hambre de diferentes formas o maneras, las condiciones que puede traer la mala alimentación. Y no es que yo soy dietista ni voy a hablar de nutrición, simple y llanamente que hay una serie de reportes que exponen, obviamente, los niveles de hambruna que hay a nivel mundial. Y según esta investigación publicada en la revista médica The Lancet, nos trae lo siguiente, y es que según esta investigación que se ha hecho allá en Inglaterra, se dice que el hambre se ha reducido en el planeta. Sí, sí, escuche bien, que ahora el gran problema es la obesidad. La gente que está gruesa, la gente que está gorda, en estos momentos hay 1,000 millones de personas en sobrepeso en nuestro mundo. Eso significa, bueno, números directos, de 8 personas, una con sobrepeso. Somos ya 8,000 y pico de millones de seres humanos, tiene 1 billón de personas o 1,000 millones de ellas en sobrepeso, por ende, una de cada 8 personas están en sobrepeso en el mundo. Y esto no es bueno, definitivamente, no es bueno. Primeramente porque no es que únicamente el pan se reparte mal en el mundo, y no únicamente esto es un fenómeno que está ocurriendo en los países desarrollados, es decir, los países ricos. También está ocurriendo en países que antiguamente se veían como países con problemas alimentarios y países con carencia de comida. ¿Por qué? Bueno, porque ha llegado todo tipo de comida chatarra en el mundo. Me explico. No es que hay mejor alimentación, o sea, no es que la gente está bien alimentada, que ya la gente, los países pobres o lo que antes llamábamos países del tercer mundo, no tengan alimentos disponibles. Lo que ocurre es que precisamente alimentos, por ejemplo, saturados en grasa, en azúcar, procesados, la comida chatarra, ha llegado al resto del mundo. Ha llegado a diferentes partes donde antes lo que llegaba era, bueno, la ayuda de CARE, por ejemplo, que era esta organización que repartía comida en el mundo. Ayuda, por ejemplo, de que hacía las Naciones Unidas con su plan de alimentación a nivel mundial, ¿no? Obviamente repartiendo comida en todas partes del mundo, y otras más que se daban para tratar de mitigar el hambre mundial. Ahora lo que ocurre es que ha llegado, pues como he dicho, comida chatarra, comida que ha puesto gente en sobrepeso. Claro, en Etiopía y en Uganda es endémica el hambre, o sea, allí hay hambre continuamente. Hay hambre también en lugares donde hay conflictos en el mundo, o sea, hay lo que se llaman las hambrunas temporales, las hambrunas incidentales, que ocurren porque hay una guerra civil, llega a llegar alimentos, ocurre porque hay un fenómeno natural, hubo un derrumbe, un tsunami, un terremoto, una tormenta, una sequía, lo que sea. Y esto pues afecta a las cosechas y obviamente produce hambre en grandes cantidades en diferentes partes del mundo. Eso sigue ocurriendo, pero son, como hemos dicho, temporales, es decir, incidentales, en un momento específico, no es continua, como pasa en Uganda y en Etiopía, como mencioné hace un momento, o como ha ocurrido por tantísimo tiempo, ¿no?, allá en Somalia, donde el hambre ha sido cíclica, pero el hambre se acrecenta, se agudece, se hace más aguda, ¿no? Se va acrecentándose más, por ejemplo, en regiones como puede ser Somalia, o lugares como pudieran ser el Sudán o Yemen, por la cuestión de los warlords, por la cuestión de la guerra, como ocurre en Afganistán.
En Afganistán se sabe que actualmente el 68% de la población está pasando un hambre crónica, o sea, el hambre es crónica ya en Afganistán. Vamos a dar un poquito de agua porque ya se me seca la garganta y empiezo como a fallar la transmisión acá mientras hablo, la transmisión acá de la garganta, de la lengua. Bien, ya acá aceitada la cosa, mejora bastante, ¿no? La adicción, y eso es lo importante, a veces quiero hablar muy rápido y se me seca la garganta y dispara, apunto, trato de disparar y no sale el tiro. Bueno, importante todo esto que les traigo, porque en estos momentos se han superado las proyecciones que había en el futuro. Se supone que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había dicho que para el año 2030 ese 1,000 millones de personas o ese 8 de cada uno iba a ser la norma en el mundo, que ellos esperaban que fuera en el 2030. ¿Qué pasó? Pues no, eso cambió inclusive en el 2022. Desde el 2022 para acá se alcanzaron las metas de gente en sobrepeso en todo el planeta, así que nos adelantamos básicamente 8 años a lo que se pensaba. Pero eso no quiere decir nuevamente que no hay hambre en el mundo, que no hay gente que está muriendo de inanición, de que los niños están obviamente desnutridos. Hay millones y millones y millones de personas así. Lo que se indica es que hay países donde la hambruna era igual que en, o parecida a Etiopía y Uganda, donde ahora pues esa hambre pues ha mermado debido a toda esta comida chatarra, ¿no? Hombre, engañan a la gente. Fíjese cómo es esto, la manipulación de la información. Y cómo pues nos tratan de engañar con números y con estadísticas y porcientos que no reflejan la verdad. No, ya la gente no está en sobrepeso. ¿Por qué? Me explico. Se medía la desnutrición en los países pobres del mundo, lo que antes llamamos el tercer mundo, por el peso de las personas, el peso de los adultos, si estaban bajo peso, etcétera, etcétera. Ahora, países como Egipto, Irak, Libia, Sudáfrica, Pakistán, Bangladesh, por ejemplo, y otros más, que antes estaban en esa línea o en esa lista de desnutrición, ahora la gente está gorda, ahora la gente está en sobrepeso, porque están comiendo estos alimentos, como hemos dicho, procesados, azucarados, bebidas azucaradas, es decir, llegó Coca-Cola, llegó Pepsi-Cola, llegó todo el mundo allí, y engordarse ha dicho. Nuevamente, es una tomadura de pelo, porque la gente sigue desnutrida, aunque esté sobrepeso. Hay mucha gente que está gorda y colorada, y están desnutridos. Su cuerpo no tiene los nutrientes necesarios, simplemente tiene más grasa corporal. Ha superado, ¿no?, los niveles de grasa corporal y obviamente esto se expone a mayor enfermedades cardiovasculares, diabetes, inclusive cáncer y tantas otras cosas más. Dicho todo eso, pues bueno, ojo, porque por un lado nos dicen hay menos hambre en el mundo y usted se da cuenta que es meramente una gran mentira. Simplemente nos engañan una vez más, manipulando información, sacándola de contexto y haciéndonos creer que han podido ya combatir el hambre en tantos países del mundo donde antes se pasaba terrible hambruna, como era Bangladesh, como dije hace un momento, Pakistán, Irak, Libia, Sudáfrica, pero en muchos otros países en África. Recuerde usted, las guerras, el clima extremo y otras situaciones llevan a que se produzcan grandes hambrunas. Y pregúntese usted, ¿no hay hambre en la Franja de Gaza? Es tú mismo, dime. Contéstame, simple. ¿Hay hambre en Gaza o no hay hambre? Claro que hay hambre, porque todos sabemos, y es algo que señalan, ¿no?, todas las organizaciones, desde la Cruz Roja hasta la Organización Mundial de la Salud, y todas las que estén relacionadas, como las Naciones Unidas, etcétera, 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 de que allí las ayudas no están llegando porque hay un bloqueo y porque la guerra continúa. Y el bloqueo que mantiene el ejército israelita no permite que lleguen ayudas porque supuestamente alegadamente hay que pasar esto por inspección continuamente para evitar que lleguen armas y municiones a Hamas. Así que la cosa nuevamente está, como digo yo, caliente y siempre pues sufriendo lamentablemente el que no tiene con qué y el que no puede. Ese siempre sufre, el pobre. El pobre siempre es el abusado. Dicho todo eso, pues bueno, también quiero señalar una nota aparte de esto, y es que hoy se celebró el entierro, ¿no? Se realizó el entierro de Alexei Navalny allá en un cementerio en Moscú. Este disidente ruso que tenía la guerra contra el Kremlin, que tiene una guerra de corrupción contra Vladimir Putin, que era su mayor crítico en toda la Federación Rusa, pues hoy le dieron sepultura allá en, como he dicho, un cementerio en Moscú. Y hubo arrestos de personas para no cambiar la dinámica, ¿no? De hecho, fueron miles y miles de personas allá, de sus seguidores, al cementerio. Lo siguieron allí, todo el mundo
obviamente haciendo acto de presencia, miles y miles de personas allá en Moscú. Y la policía, el gobierno ruso, pues alegadamente reporta que arrestaron alrededor de 45 personas. Se dice que hay más números todavía de detenidos, pero lo que se da a la luz pública a nivel internacional es que hubo 45 arrestados. 6 de ellos en Moscú, el resto, 39 de ellos alegadamente habían sido arrestados en otras partes de Rusia porque habían estado en diferentes reuniones o meetings tratando, ¿no?, de indicar que se estaba realizando este entierro y de que Navalny era una figura importante, queriendo obviamente, 2 semanas antes de las elecciones en Rusia, de crear supuestamente alegadamente inestabilidad política y social dentro del país. Y bajo esa regla de seguridad interna, la policía en Rusia y sus servicios de seguridad interna arrestaron a cualquier persona que estuviera con un letrero de Navalny o llevara una flor y las pusiera en una esquina, porque eso era un atentado en contra de la estabilidad del sistema ruso. Bueno, cada cual, ¿verdad? El que escribe la ley hace la trampa y cada cual lo interpreta y lo usa como quiera. Pero bueno, otro asunto más también, y que tiene que ver también con la alimentación en cierta forma o manera, y que es preocupante porque es para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Usted sabe que aquí hemos hablado en innumerables ocasiones de los microplásticos y las nanopartículas de plástico, ¿no?, que están en todas partes, en el aire, en el agua, en la tierra, en todo, inclusive en usted. O sea, está en todo lo que nos rodea. Lamentablemente, la presencia aparentemente es universal en nuestro medio ambiente, junto con otros químicos que se han concentrado y se han propagado por todo el planeta y que de alguna forma o manera pues tienen efectos nocivos sobre la vida de los seres humanos, de la naturaleza y de todo lo que aquí de alguna forma u otra vive o existe en nuestro mundo. ¿Qué pasa? Bueno, los científicos en China hicieron un interesante descubrimiento, y esto pues se publicó en la revista Environmental Science and Technology Letters. No, en esta revista se publicó el descubrimiento de los chinos, y fue un descubrimiento muy simple, muy sencillo. Oiga, simplemente ponga a hervir el agua. Ellos dicen que el agua del grifo, ¿no? El agua del grifo es el agua de la pluma, que usted abre y sale el agua por ahí, que sale con un montón de otras cosas, aparte de microplásticos también, y eso lo sabemos, lamentablemente es un caldo cultivo peligroso. Usted la hierve 5 minutos, por lo menos ahí en China. Usted lo puede hervir 5 minutos, y 5 minutos de hervir el agua, alegado y supuestamente, ayuda a eliminar por lo menos el 80% de los microplásticos y las nanopartículas que hay en el agua que usted va a consumir, ¿ok? Y estas partículas, obviamente, según esta revista Environmental Science and Technology Letters, estas partículas alegadamente son diferentes tipos de microplásticos que son producidas por la industria, obviamente, por los sintéticos que botamos en el ambiente, las botellas de plástico de solo un uso, los plásticos y las botellas, como he dicho, los cubiertos de plástico y las tantas porquerías que la gente tira, desde vertederos hasta los puercos y los cochinos que lo tiran en el mar o en los ríos, porque siempre hay gente inconsciente. Entre estas partículas que se pueden identificar están los polietilenos, los poliestirenos, los polipropilenos, y obviamente lo que se dice es que por cada miligramo por litro, encontramos obviamente esta concentración de este tipo de partículas de microplásticos por cada miligramo por litro. Así que ahí tenemos, ¿no?, un poquitito, todo está concentrado en particulado, ¿no?, y nanopartículas. Y lo otro que obviamente preocupa a los científicos sobre la cuestión de los microplásticos y el consumo en agua o alimentos o peces que usted coma, todo está, desde el mercurio en los peces, en el atún y tantas cosas más, es obviamente lo que puede hacer el microplástico al atacar la microbioma, ¿no?, la microbioma viene siendo como, ¿cómo diríamos nosotros?, la flora intestinal, ¿no?, la forma en que se dice comúnmente, esta microbioma intestinal es la flora intestinal, en pocas palabras, ¿no?, y esa flora intestinal se ve afectada precisamente por los microplásticos, la mata, así que altera definitivamente nuestra forma de digerir, altera la bioquímica, altera todos esos microorganismos que nos ayudan a hacer la digestión, estos micropartículas que entran en nuestro cuerpo con el agua, con lo que comemos, no es fácil. Bueno, por otro lado, un tema relacionado a todo esto, y eso es importante que le demos también seguimiento, por otro lado, la revista Toxicological Science, si mal no recuerdo, esta revista también publicó otro reporte. Este reporte
indica algo aún, ¿qué diría yo? Aún más preocupante. Y es que las nanopartículas y todo este microplástico se ha encontrado concentrado en grandes cantidades en la placenta humana. No solamente en placenta de cerdos y vacas, que ya se había estado investigando, hombre, desde hace varios años más hay varios reportes, por ejemplo, de veterinarios en los Estados Unidos, donde se identifican estas partículas y cómo afectan el desarrollo de los terneros en Estados Unidos, ¿no? Los becerros que nacen. Y todo esto pues se hablaba ahí a nivel de veterinaria. Pues bueno, ahora en esta revista Toxicological Science, casi no me sale el nombre acá, ahora los científicos lo que dicen es que en la placenta humana están concentrados. De hecho, según dicen ellos, en el reporte que describen obviamente las concentraciones de estos microplásticos, ellos dicen que oscila entre 6,5 y 60, y creo que 685 microgramos precisamente por gramo de tejido analizado. Es decir, la cantidad de microplásticos van de 6,5 a 685 microgramos por gramo de tejido de placenta que ellos han estudiado. Obviamente, esto es superior a las cantidades de microplásticos que se encuentran en el torrente sanguíneo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque habíamos hablado aquí el año pasado, precisamente, en los últimos años, pero el año pasado habíamos hablado de otra investigación que se había hecho en los Estados Unidos específicamente sobre microplásticos en el torrente sanguíneo, es decir, que la gente ya de por sí tenía en la sangre, tenía plásticos ya, y esto se había descubierto en varios hospitales, como la Clínica Los Mayos en los Estados Unidos, en el Hospital Johns Hopkins y su universidad, ¿no?, donde investigan obviamente en la Escuela de Medicina, y que le han dado seguimiento a esta contaminación de microplásticos en la sangre humana. O sea, todo esto está ahí, y todas estas cosas nos tienen que preocupar, mis amigos, porque estamos intoxicados, nuestra sangre obviamente tiene tantos químicos continuamente, diariamente. Bueno, aparte de la comida con los preservativos, los colorantes, los químicos que le añaden, las hormonas en la carne, en el pollo y todas estas cosas más. Usted tiene ahora microplásticos también. Y usted tiene de todo. Y eso se va obviamente a nuestro sistema. Y el hígado se supone que procese eso. Y eso pues se supone que también trabaje en los riñones y todo nuestro organismo interno, pues lógicamente sufre impacto de esto. Ahora la pregunta de rigor es, ¿afectará esto en alguna medida nuestros cromosomas? ¿Afectará esto en alguna medida a nuestro material genético? Si ya está en la placenta y ya afecta directamente a los bebés que están en desarrollo, ¿no?, al cigoto, ¿no?, al embrión que está en el vientre de la madre. Pues bueno, ¿qué dicen los científicos? Bueno, todavía falta mucho para investigar, pero nuestro temor, oiga bien, nuestro temor es precisamente que afecte el desarrollo neurológico de los bebés, su cerebro, su sistema nervioso y otras condiciones de salud que podrían verse afectadas al no permitir un desarrollo, ¿no?, normal del embrión en el vientre de la madre, ¿no?, en el vientre de su mamá, que no pueda obviamente desarrollarse el bebé como es. Porque recuerde usted que la placenta es precisamente que por la placenta que pasan los nutrientes que van al bebé, todo oxígeno, nutriente, agua, todo lo que el bebé utiliza va a través de la placenta. Y si está contaminada con microplásticos y nanopartículas, pues definitivamente algo va a pasar con los niños que están por nacer. Suerte usted y yo, los baby boomers, que no teníamos microplásticos, no había esa concentración, o por lo menos no se estudiaba eso en aquel momento. Tal vez lo había, pero en menos cantidad. En el caso nuestro, los baby boomers, era otra cosa. El estroncio 90, que estaba en nuestros huesos. O sea, la herencia de la era nuclear era el estroncio 90, que se concentraba obviamente en todos nosotros los baby boomers. Y hay otras personas y otras poblaciones, dependiendo de la concentración de plomo, mercurio que pueda haber en la zona donde estén, cómo se afecta el crecimiento y desarrollo de los niños o de los embriones. Lamentablemente, nosotros mismos somos los creadores de nuestra extinción y de todas esas enfermedades autoinmunes y autodegenerativas que están atacando el ser humano, porque estamos alterando todo, desde el ADN hasta el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y no es aquí que usted sea vegano, porque sabe que es vegano, despierta durmiente, estás expuesto exactamente a lo mismo que un carnicero, ¿sí?, que uno que pica carne o uno que quiera consumir carne, exactamente igual. Las partículas y microplásticos están en todo lo que tú consumes. Y todos los químicos de contaminación que están en atmósfera, agua y tierra, también todas las verduras, vegetales, frutas, granola, lo que se quiera meter al cuerpo. La mala noticia es esa. Olvídate si son transgénicos o no, eso es otro tema, pero obviamente todos estamos aquí en una esfera, como hemos dicho, esa esfera de silicato que está en el espacio orbitando con una pequeña, ¿no?, membrana que es nuestra atmósfera,
y ahí todo recircula continuamente. Los contaminantes no van al espacio exterior, claro que no. Incluso hay cosas que hemos seguido alterando, y esto es bueno que lo sepa, esto es una nota ambiental de las cosas que yo trabajo. Lo que yo trabajo, por ejemplo, bueno, usted sabe que se dice que el CO2 ha aumentado a niveles increíbles más allá de la época preindustrial, ¿no? Desde la revolución industrial hasta acá, y que es uno de los gases de efecto invernadero junto con el metano y tantas cosas que se han publicado y que aquí hemos hablado hasta la saciedad, ¿verdad? Hay lo que se llama, por ejemplo, ¿no?, el CO2 azul, ¿no? El CO2 azul es el CO2 que el océano absorbe, que de hecho el océano es de todos los medios que hay en nuestro planeta natural, es decir, de todos los hábitats naturales o todos los sistemas naturales, el que más CO2 atrapa, es una trampa de dióxido de carbono. Pero ahora lo que sabemos es que la mayor parte del dióxido de carbono se atrapa, ¿por qué? Se atrapa por los mangles. Sí, aquí que en Puerto Rico son locos tumbando mangles y violando las leyes federales y estatales por el mangle. Por ejemplo, por la talasia. ¿Sabe lo que es talasia? Lo hemos explicado. La talasia son esos prados marinos que usted ve donde va a pastar el manatí, que aquí la gente está inconsciente y cuanto loco y morón hay por ahí le atropella en sus vehículos, en sus lanchas o en las motoras marinas, lo que encuentre. Pues bien, esa talasia, por un lado. Por otro lado, los mangles absorben una gigantesca cantidad de CO2, mucho más que los bosques, mucho más que el yunque. Aquí, por dar un ejemplo, no, acá nuestro geográfico local. ¿Y qué pasa? Pues bueno, la mala noticia es que el ser humano, los últimos años, las últimas décadas, ha destruido más del 50% de todos los mangles del planeta. En su infinita inteligencia, en su infinita sabiduría, cuanto mentecato hay, pues obviamente piensa que todas estas cosas son, que son hierbas, aguas, hay que apestan feo, cosas que no tienen, no es necesario, hay que abrir aquí para meter los yates, hay que hacer una casa bote, ponerla aquí, poner una casa en la playa, una piscina, bla, 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 y cuánta estupidez puede ocurrir en contra de la naturaleza y en contra de nosotros mismos. Porque debe aprender este axioma. Y es que lo que usted haga en contra de la naturaleza se revierte 10 veces más en contra suya, despierta, durmiente. Esa es la realidad. Lo demás es ignorancia pura, o este animal supuestamente racional que llamamos ser humano, que no sabe ni dónde vive y que no sabe cuidar su propia casa, su propio planeta. Ok, dicho eso, que hablé hace un momento, ¿no?, del CO2 azul, que es como le llaman a estas trampas que capturan el dióxido de carbono en el océano. Y como Puerto Rico está rodeado, obviamente, de forma natural, de todo lo que necesitaba para poder atrapar el CO2 y disminuir la temperatura, y debido a todas las cosas que hemos hecho por tantísimos años, pues hemos destruido una enorme cantidad de mangles en Puerto Rico, hemos acabado también con las praderas marinas, donde, como he dicho, pasta o come la vaca marina, y la vaca marina no es otra cosa que obviamente el manatí. Así que de verdad que estamos bien, bien, bien fastidiados. Dicho eso, ¿no?, y saliendo de esa situación específicamente, nuevamente, los mismos microplásticos que afectan el agua y que afectan el torrente sanguíneo son los que están en la placenta humana, exactamente los mismos. El polietileno, el nylon, el polivinilo, entre otros. Todo eso, partículas, obviamente, como dije hace un momento, mencioné aquí, obviamente afecta el desarrollo neurológico del feto. Terrible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, mis amigos, vamos a parar aquí un momentito para pasar al segundo segmento del programa con otros temas, otros asuntos. Hay algo que quiero mencionar antes de cruzar y tiene que ver obviamente con Cuba. Cuba está pasando una crisis alimentaria terrible, aparte de la crisis económica que tiene Cuba. O sea, Cuba, pues, la revolución de los Castro, la revolución obviamente política social y económica que llevó a cabo Fidel en el año 1959, obviamente no logró evolucionar, no llegó a crecer. Algunos siempre han señalado a Estados Unidos con su bloqueo económico como la causa directa y el efecto de todo este desastre. Estudios posteriores, los que sabemos y hemos seguido obviamente toda la historia como tal, sabemos que eso meramente fue un capítulo dentro de la realidad de la decadencia del sistema cubano, del gobierno y de la sociedad cubana, ¿no?, el desastre que se vive allí. De hecho, es el bloqueo de los Estados Unidos lo que le ha dado permanencia al gobierno de Cuba. Me explico brevemente, para
que entienda esto más allá de ideología o de fanatismo, o los que quieran vivir en el socialismo cubano, el comunismo cubano, como usted le quiera decir. Y es que gracias a la justificación de bloqueo de Estados Unidos, que es parcial, no es total, no, nada que ver. Estados Unidos es que no hace negocio, y algunos aliados como Canadá o algunos otros por ahí o por acá, pero la realidad es que el resto del mundo hace negocio con Cuba, o no lo sabía. Claro, no ha habido tantos turistas españoles por tanto tiempo, inclusive canadienses también, van turistas de todas partes del mundo a la industria del turismo allá en Cuba, obvio. Y Cuba pues ha hecho negocio con muchísimos países del mundo. ¿Ah? El problema es que su sistema económico no funcionó, porque lógicamente no saben administrar, y porque sobre todas las cosas, lamentablemente dejaron de producir. Ya no producen ni azúcar, no sabe, ¿verdad? Sí, ni azúcar para poder negociar afuera. Todo esto ha llevado pues a una quiebra, no solamente una quiebra económica, una quiebra política, una quiebra moral. Cuba obviamente está en una crisis terrible, ya ha tenido varios periodos especiales, lo sabemos. Así que no hablar en contra o a favor de Estados Unidos o de Cuba, hay que hablar obviamente de la miseria que está viviendo el pueblo cubano. Y usted, si ha ido a Cuba, yo lo invito, que hemos visitado La Habana, los que tenemos familia allá, los que sabemos lo que hay, hablamos con conocimiento de causa, no por ideología. Y solamente que echarle un ojo a La Habana para que usted vea cómo La Habana se está cayendo en pedazos. ¿Ok? Lo que era la joya de la corona en el Caribe, antes de la revolución de los Castro, ahora obviamente está en ruinas total y completamente. Y es una pena, pero eso va más allá. Eso lo vamos a hablar ahora, porque la crisis alimentaria en Cuba ha llevado a que el gobierno cubano por primera vez en la historia le pida ayuda a las Naciones Unidas para llevar comida a Cuba. Una isla tan grande como Cuba, qué sé yo cuánto es, 9 veces más grande que Puerto Rico, 10 veces, no sé, mucho más grande que nosotros, con mucho más terreno y territorio para poder sembrar y obviamente tener alguna autonomía alimentaria, y no tiene ninguna, ninguna. Allá no hay ganado, no hay leche en Cuba, o no lo sabía, no hay nada. ¿Por qué? Ah, los gringos, vamos a dejarnos estupideces, vamos a ser inteligentes y no pasar vergüenza diciendo estupideces. Nada que ver los gringos han mantenido su política, y su política es la que ha mantenido, le ha dado, ¿no?, precisamente la justificación al gobierno de Cuba para decirle a sus ciudadanos, son los gringos, no somos nosotros. Estamos aquí haciendo resistencia, luchando contra el imperialismo yanqui. No son los gringos, son los gringos, no somos nosotros, son ellos. No, si se hace negocio con los demás. ¿Acaso le regalaba el petróleo Venezuela y tantos países más? Claro. ¿Y acaso Rusia no le estuvo dando ayuda hasta que se cayó la Unión Soviética? Ahí vino el periodo especial. Pero bueno, cuando venga vamos a hablar de la hambruna que está pasando Cuba. Porque obviamente son nuestros hermanos cubanos, dicen Puerto Rico y Cuba, de un ave las dos alas. Y la realidad es que nos debe preocupar, porque no solamente Cuba, Haití está pasando por una crisis terrible, lo sabemos, aquí lo hemos mencionado muchísimas veces, y no se resuelve la crisis haitiana, que es terrible, terrible lo que está viviendo Haití. Pues bueno, Cuba está en lo propio también. Jamaica también, Jamaica es un poco más grande que Puerto Rico. Jamaica también, que está al sur de República Dominicana, Haití y de Cuba. Jamaica también está pasando por una crisis terrible económica, sociológica, de todas clases. La criminalidad en Jamaica está fuera de control también. Ese es otro país que está a punto de convertirse en un estado fallido. Así que en el Caribe están pasando muchas cosas terribles. Y nosotros acá preocupados por las primarias populares, PNP, por el Juan Bobo que aparezca a última hora. Y todas estas cosas, mastica con las neuronas, sépalo, sí señor, en alguna medida, de alguna manera, nos afecta a nosotros aquí en Puerto Rico, en el Caribe. Todo esto, nuestro vecindario, tiene un efecto directo sobre nosotros. Recuerde usted que mientras estuvo la Unión Soviética y Cuba era cabeza de playa en la Unión Soviética, y aquella crisis, los misiles y todo aquello, aquí en Puerto Rico, el tío Sam metía miles de millones de dólares, sí, billones de dólares en muchos aspectos, no solamente en lo militar, para mantener su estación allá en Rupert Road, sus bases militares, Sabana Seca, por ejemplo, Buchanan, que todavía está, Fort Allen allá en Juana Díaz, y en su momento hasta principios de los 70, pues tenía también Raimi, y que todavía tiene otra base allí escondidita, porque obviamente aquello lo tiene camuflajeado, pero sigue siendo una base. Así que despierta durmiente, hay muchas cosas que ver. Aquí tomamos una pequeña pausa para que el webmaster Carlos Figueroa haga la división de la primera parte para YouTube
para entonces entrar en el segundo segmento. Recuerde que hoy no está con nosotros el ingeniero Orlando Pla, está afectado de salud, pasó por un procedimiento médico, no puede hablar hoy, tiene que recesar, pero ya la semana que viene está con nosotros. Los mejores deseos todos para Orlando, para que esté pronto con nosotros. Y Orlando no es un bot, no es un robot ni nada de eso, como algunos por ahí se pasan bromeando. Orlando es mi gran amigo y llevamos muchos, muchos años trabajando juntos en muchas cosas. Así que aquí hacemos el segmento, primero termina, comenzamos el segundo en un momento.